El presidente de Repsol hoy se ha acordado de su paso por Canarias y parece que no tiene muy buen recuerdo. Considera tercermundista la oposición que su compañía encontró en las islas cuando llevó a cabo las prospecciones petrolíferas. Antonio Brufau ha dicho que el proceso fue un dolor de muelas serio. Ha comparado las felicitaciones que las autoridades de Alaska le han dado tras el hallazgo de un importante yacimiento petrolífero con la oposición de las instituciones y la sociedad canaria. Lo que pasó en Canarias a mí me pareció una pena, me pareció, vamos, tercermundista, que fue un dolor de muela serio, ¿no? A mí me parece una pena esto, me parece retrógrado el pensar que la modernidad pasa por no tener energía. Es tanto como insultar a los países emergentes que necesitan energía para crecer.